Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta charla sobre las ayudas a la traducción de Acción Cultural Española. Nos hubiera encantado poder tener esta charla en formato presencial y poder vernos las caras, pero intentamos que tenemos el momento para ello y también, bueno, esto nos permite poder llegar a unas audiencias que quizás no hubiéramos alcanzado en formato. Esperamos que estas ayudas lleguen todavía en este momento, ¿no? Me presento, soy Ainhoa Sánchez Mateo, responsable del área de literatura y libro en Acción Cultural Española, una entidad estatal cuya misión es promover y difundir nuestra cultura y nuestro patrimonio, tanto dentro como fuera de España, y también, como no, apoyar a nuestros creadores. Esto lo hacemos a través de numerosas actividades, desde la organización de exposiciones, ciclos profesionales, conferencias, cine, teatro, música, artes escénicas, literatura, todo tipo de. Otra de nuestros mayores intereses es fomentar la inclusión de nuestro sector creativo contemporáneo en circuitos más relevantes, y para ello creamos hace ya algunos años, con muy buenos resultados, el programa PICE, el Programa para la Internacionalización de la Cultura Española, que nos permite, por un lado, traer a productores internacionales a los eventos que tienen lugar en España, puedan conocer de primera mano el sector, y de esta forma fomentar que programen y que incluyan a nuestros creadores, a nuestros artistas en las grandes en los circuitos internacionales de la cultura. Otro de nuestros mandatos más significativos es gestionar esto siempre de la mano y en colaboración ministerios correspondientes, la presencia de España o la participación de España en las grandes citas internacionales, ¿no? Por ejemplo, las expos universales, las internacionales, y bueno, la presencia de España como país invitado de honor en ferias como la de Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt en 2022. Bueno, en relación a la Feria del Libro de Frankfurt, vamos a ser país invitado de honor 31 años después de haberlo sido por primera vez. Desde el principio, cuando empezamos a pensar en la imagen que queríamos ofrecer en esta ocasión, pensamos que debía ser una imagen renovada, que debía ser una imagen más madura, más sólida, que pudiera dar una imagen más realista sobre toda la diversidad y toda la riqueza cultural que nos presenta, ¿no? Pues somos un país muy plural y es algo que consideramos que debemos explotar más y debemos enseñar más hacia afuera, ¿no? Por supuesto, en el caso de la literatura, uno de los escollos principales para poder hacer llegar, hacer viajar a nuestros libros y a nuestros autores. En España, como sabéis, hay desde hace mucho tiempo instaurados una serie de programas que funcionan distintas administraciones y entidades con excelentes resultados, que llevan muchísimos años funcionando, como el de la Dirección General del Libro o los que llevan a cabo el Instituto Monjul, o el. Creo que no se me oye bien. El Instituto Ramon Llull, el Instituto Vasco de Chepare o la propia Xunta Galega, ¿no? Como decía, todos estos programas llevan muchísimos años funcionando con unos resultados fantásticos han recorrido muchísimo camino. Pero España sigue siendo un país en el que consumimos muchísima literatura en traducción, creo que cerca del 17% de los libros que publicamos en libros traducidos. Sin embargo, nos cuesta mucho, mucho, mucho introducirnos en otros mercados. En el caso de Alemania, por ejemplo, somos el tercer país, ocupamos el tercer puesto en cuanto
cuanto a compra de licencias y, sin embargo, al revés, estamos en el puesto séptimo, es decir, nos tenemos un poquito más abajo, con lo cual, bueno, hay bastante margen de mejora y es uno de los objetivos que nos hemos fijado para la Feria del Libro de Frankfurt en 2022. En este sentido, en 2019, la Cultural Española decidió poner en marcha un programa piloto de apoyo a las traducciones que, si tuvierais que meter, por favor, la presentación. Gracias. Bueno, pues como decía, en 2019 lanzamos este programa de apoyo a la traducción como una prueba piloto, y lo cierto es que los resultados fueron espectaculares, recibimos muchas más solicitudes de las que anticipamos, y nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado cortos, nos quedamos cortos en presupuesto y no pudimos apoyar muchas de las solicitudes que hubieran merecido ayuda, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y la próxima también. Gracias. Bueno, el programa nace con el objetivo, lógico, de llegar a Frankfurt 2022 con el mayor número de obras traducidas, que es fundamental, que es el camino para hacer llegar a nuestros autores, a nuestros creadores, a nuestros mercados y a otros. Nace desde el primer momento con dos líneas diferenciadas de actuación. Una línea para editores extranjeros, que es la línea de obra completa y apoyo a la ilustración, y otra línea dedicada a las editoriales y agentes literarios españoles, que es la línea de fragmentos. En ambos casos, el tipo de obra que podemos apoyar es muy específico, tiene que ser de autor español o extranjero, pero con residencia legal en nuestro país. Tiene que haber sido escrito originalmente en castellano o en alguna de las lenguas oficiales del Estado y tiene que tener formato libro impreso y con circulación comercial en librería. En cuanto a los géneros aceptados, bueno, básicamente todos los literarios, es decir, narrativa, incluyendo ficción y no ficción, ensayo, poesía, dramaturgia. Perdón, la siguiente. ¿Podéis poner, por favor, la siguiente diapositiva? Gracias. Narrativa, dramaturgia, literatura infantil y juvenil y álbum ilustrado y cómic. Lo que no podemos apoyar en ningún caso son tesis doctorales, material escolar, libros autopublicados y obras inéditas, guías de viaje, actas de congresos, libros que tengan formato exclusivamente digital, por ejemplo. Pero el resto prácticamente todo. Poner, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, en cuanto a las fechas de esta segunda convocatoria, que es de la que vamos a hablar hoy, comentaros que lleva abierta desde el 6 de octubre y que vamos a estar recibiendo solicitudes hasta el 15 de noviembre. Después habrá un pequeño periodo de subsanación del 30 de noviembre al 4 de diciembre y el 18 de diciembre publicaremos ya el listado de admitidos. Un poquito más de un mes después, es decir, el 27 de enero de 2021, se publicará en nuestra página web los resultados de las dos líneas de ayuda, es decir, tanto fragmentos como obra completa y apoyo a la ilustración. Siguiente, por favor. Bueno, y siguiente. En cuanto a la línea específica de obra completa y apoyo a la ilustración, como mencionaba antes, está dedicada exclusivamente a, o sea, los adjudicatarios tienen que ser necesariamente editoriales extranjeros. El objetivo, lógicamente, es conseguir fomentar la traducción de nuestra literatura, pero añadimos también, a petición de los editores, de cierto tipo de editores, una línea de apoyo adicional, que era el apoyo a la ilustración. Nos dimos cuenta de que en algunos casos no era el precio de la traducción, ¿no? El precio adicional de la traducción
el que iba a marcar la diferencia entre hacer o no llegar un libro a otro mercado, sino que lo que necesitaban era un apoyo para pagar los derechos al ilustrador. En el caso de álbum ilustrado, del cómic, de literatura infantil y juvenil, lo que hemos hecho es que se pueda solicitar una ayuda adicional, es decir, se puede sumar el apoyo a la ilustración a la ayuda que se consiga a la traducción. En cuanto a los compromisos de los solicitantes, pedimos que bueno, puedan enviar un máximo de dos solicitudes. Recálculo de dos solicitudes porque todas las que se reciban posteriores no van a ser evaluadas, o sea que no tiene sentido que las enviéis, por favor. Los idiomas a los que se puede traducir son los cinco que determinaron los editores como primordiales para el proceso de internacionalización en estos mercados, que es el alemán, por supuesto, pero el inglés, el francés, el italiano y el neerlandés. La obra tiene que ser publicada entre la fecha de adjudicación, o sea, la fecha de resolución de las ayudas y el 15 de septiembre de 2022. Es decir, tiene que estar lista ya a tiempo para poder participar en la Feria del Libro de Frankfurt de 2022, pero no admitimos solicitudes de obras que se hayan publicado ya antes de que se adjudiquen las ayudas. Esto es muy importante porque el año pasado tuvimos algún caso en este sentido, ¿no? Y como último compromiso, pedimos que nos entreguen dos ejemplares físicos en las oficinas de ACE antes del 1 de octubre de 2022 para que puedan formar parte de una exposición en la que mostraremos todos los libros traducidos que se han construido con estas ayudas, ¿no? Siguiente diapositiva. Vale. En cuanto a los importes, bueno, este año para esta línea de ayudas contamos con 300.000 euros. Es decir, que estos 300.000 euros complementan los 400.000 euros con los que están dotadas las ayudas de la traducción del propio Ministerio de la Dirección General del Libro. Con lo cual hay 700.000 euros este año para traducciones. Creo que es una gran noticia que todos deberíamos estar celebrando. Bueno, en este caso son 300.000 euros para esta línea de ayudas. En el caso de las ayudas a la traducción, podemos cubrir hasta el 100% del importe solicitado. Y en el caso de que se solicite la ayuda adicional para la ilustración, el apoyo máximo es de 1.500 euros por obra. Otro punto muy importante es que estas ayudas son incompatibles con cualquier otro tipo de programa público con el mismo objeto. Es decir, coincidimos a veces en el tiempo con otros programas como los que hemos mencionado anteriormente y las editoriales pueden presentarse a todos ellos, pero en el caso de resultar adjudicatarias de varios de estos programas, tendrán que elegir o tendrán que optar por uno de ellos, porque lógicamente no se puede cubrir con fondos públicos un coste mayor del que va a tener el. En cuanto a los gastos imputables, son exclusivamente los honorarios del traductor y, en su caso, por supuesto, los honorarios del ilustrador, pero tienen que ser siempre, siempre, siempre acreditados mediante factura. Perdón. Y estas facturas tienen que ser siempre también posteriores a la fecha de adjudicación de las ayudas. Y aquí me voy a detener un segundo porque cuando entréis en la plataforma para hacer las solicitudes, veréis que se existe muy poquita documentación, ahora veremos un poco más sobre ello. Pero lo que sí que, o sea, la fecha de la factura de la que estoy hablando es la que emite la editorial Acción Cultural Española. Esa es la que tiene que tener fecha posterior a la adjudicación. Esta factura irá acompañada de una memoria económica en la que se incluirán además todas las facturas justificantes que no te permitan justificar esos importes, ¿no? Entre ellos las facturas de los traductores y los ilustradores. En ese caso, esas facturas de los ilustradores o traductores a la editorial solicitante sí pueden tener fecha anterior a la adjudicación de nuestras ayudas.
Es decir, esto viene a cubrir una problemática que nos encontramos el año pasado, y es que en algunos mercados, en Alemania, por ejemplo, en Austria, trabajan con muchísima, muchísima antelación, a veces incluso un par de años, las traducciones. Esto hacía imposible o inviable que pudieran optar a estas ayudas, porque hacen los encargos a los traductores con mucha antelación y quedaban automáticamente fuera de nuestros apoyos, ¿no? Ahora sí pueden optar, pero la factura del editor extranjero o acción cultural española tiene que ser posterior a la fecha de adjudicación. Es el único requisito. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso de solicitud, yo me hubiera gustado poder haber entrado en la plataforma para que vierais que no miento, que realmente es muy, muy, muy fácil, pero no es posible por temas técnicos. Pero el año pasado creo que ya hicimos un esfuerzo para conseguir que fuese un procedimiento sencillo y fácil. Por supuesto, detectamos cosas que eran mejorables y creo que es lo que hemos conseguido este año. Hemos creado una plataforma específica digital en la que se pueden subir estos proyectos, se puede grabar las solicitudes y continuar con ellas más adelante cuando sea necesario sin que se pierda la información, por ejemplo, que es uno de los grandes avances de este año. Y hemos simplificado también muchísimo el nivel de documentación que exigíamos. Ahora mismo, además de los datos que hay que incluir en el formulario digital, únicamente pedimos copia del contrato original con el traductor y, en su caso, con el ilustrador, un documento que acredite la cesión de los derechos del autor, que puede descargarse directamente desde la plataforma. Y nada más. Bueno, en el caso de que estos documentos, los contratos, estén suscritos en un idioma distinto al inglés o al español, lo que sí pedimos es que se nos adjunte una traducción del contenido del contrato. Pero esta traducción, esto es muy importante, no requiere ser una traducción jurada, no tiene que pasar por las embajadas de los respectivos países, no tiene que tener ningún tipo de visado. Es una traducción que puede hacer el propio editor de los términos generales del contrato. Y lo único que pedimos es que el solicitante se responsabilice de la veracidad del contenido de esa traducción, ¿no? Siguiente, por favor. Y siguiente. En cuanto a la segunda línea de apoyo, sería la traducción de fragmentos. Como he comentado antes, está dirigida a editoriales y agentes literarios españoles. En este caso, el objetivo es apoyar a las personas para que puedan traducir fragmentos y puedan elaborar dosieres de venta de derechos y competir así en los mercados internacionales. Y bueno, a diferencia del año pasado, por ejemplo, además del propio extracto del libro, admitimos también todo lo necesario para poder elaborar esos dosieres, es decir, para hacer las fichas. Pues, admitimos desde la biografía del autor hasta una pequeña sinopsis del libro, etc. En este caso, el compromiso es un máximo de 10 solicitudes. Ojo, porque aquí sí comentaros que si se propone un mismo fragmento a varios idiomas, cada idioma cuenta con una solicitud. Traducirlo a los mismos idiomas que os he comentado antes, es decir, inglés, francés, alemán, italiano o neerlandés. Y traducirlos en el plazo de 90 días naturales desde la adjudicación de la ayuda. Necesitamos poder tener un cierto control sobre nuestra contabilidad, que es una de las cosas que descubrimos el año pasado, que no habíamos fijado bien las fechas y esto está corregido. Y luego tendrán que entregarnos copia de esos fragmentos traducidos para que nosotros podamos hacer usos promocionales del programa de ayudas y también para poder exponerlos en el pabellón de España en su caso, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los importes, este año tenemos para esta línea 100.000 euros. El año pasado teníamos 30.000, o sea que es que hemos aumentado considerablemente la dotación.
El límite máximo por fragmento es de 400 euros y el límite por solicitante es de 4.000 euros. Nuevamente, estas ayudas son incompatibles con cualquier otra del mismo objeto por detrás y los gastos imputables vuelven a ser los mismos, es decir, los honorarios del traductor. Estos honorarios tienen que ser justificados o acreditados siempre con una factura, es decir, no se aceptará en este caso las nóminas de los trabajadores, que son los que hacen la traducción, etcétera. No, tiene que ser un encargo profesional que tiene que venir acreditado con su correspondiente factura. Y nuevamente las fechas de la factura tienen que ser posteriores a la adjudicación de la ayuda. Siguiente, por favor. Gracias. El proceso de solicitud también está muy simplificado. Nuevamente es un formulario digital en el que se introduce y lo único que pedimos adjuntar adicionalmente es el propio fragmento que se propone para la traducción, el documento que acredite la cesión de los derechos, que también puede descargarse desde la plataforma, y el catálogo de la editorial o agencia solicitante que puede enviarse o bien por PDF o bien simplemente bueno, facilitándonos una URL de la que podamos acceder ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Y siguiente. Gracias. Bueno, era comentaros muy rápidamente los resultados de la convocatoria del año pasado, el programa piloto. En obra completa y apoyo a la ilustración recibimos 114 solicitudes, lo cual yo creo que está bastante bien para un primer año y para un programa piloto. De esas 114 admitimos a trámite 89 y apoyamos 65, más una con apoyo a la ilustración. Bueno. Mayoritariamente las solicitudes, un 77% de las solicitudes fue para narrativa, para traducción narrativa, un 12% poesía, un 5% ensayo, dramaturgia y álbum ilustrado, un 3%. En cuanto al reparto geográfico, Italia con un 25%, Países Bajos un 17%, Alemania 15%, Francia 14%, Estados Unidos 12%, Reino Unido 11% y Austria un 6%. O sea, bastante repartido. En cuanto a fragmentos, recibimos 366 solicitudes, lo cual nos superó nuestras expectativas y nuestros presupuestos, de las cuales admitimos 337 y terminamos apoyando 88. Nuevamente la narrativa fue predominante con un 40%, el ensayo 25%, literatura infantil y juvenil un 22%, poesía un 1%, cómic 7%, álbum ilustrado 2% y dramaturgia 3%. Lo que hicimos, aquí también doy alguna pista por si alguien está pensando en repetir la experiencia. El año pasado hubo muchas editoriales y agentes que lo que hicieron fue presentar un mismo fragmento a los cinco idiomas propuestos y bueno, pues creo que esa es una opción válida, pero a lo mejor no la más interesante porque lo que terminamos haciendo al final con el volumen de solicitudes que recibimos fue primar el inglés cuando se pedía el mismo fragmento a varios idiomas, lo que hicimos fue elegir un único idioma para intentar que las ayudas llegaran al mayor número posible de solicitantes, ¿no? Entonces, creo que sospecho que vamos a recibir muchas solicitudes otra vez y que volveremos a tener que ejercer algún tipo de filtro en ese sentido. O sea, que yo centraría mucho más el tiro a la hora de hacer la solicitud, ¿no? Si podéis poner la siguiente diapositiva, gracias. Bueno, aquí simplemente os traía unas imágenes de algunos de los títulos que ya hemos recibido el libro físico y que han salido gracias a estas ayudas a la traducción, ¿no? Para que veáis un poco pues,
desde todos los idiomas que se han hecho hasta el tipo de libros, ¿no? O sea, tenemos libros más comerciales, otros mucho más con un carácter más independiente, algunos de dramaturgia, otros de poesía, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que nada más. Me gustaría dejar unos minutos. Me parece que tenemos 2 o 3 minutos para preguntas. He dejado ahí también para que me quiera escribir el correo electrónico de las ayudas. Y me encantará resolver cualquier duda. Tenemos todavía casi 3 semanas por delante para realizar solicitudes. Y bueno, espero tener muchas, muchas solicitudes por vuestra parte. Creo que nada más y muchísimas gracias. No me ha llegado ninguna pregunta, no sé si es que no hay o es que todavía no se me han pasado. No, Sonia, no sé si me oyes o Marta. Bueno, pues creo que nada más. Agradecer nuevamente a Liber la oportunidad de comentar las ayudas con vosotros y para cualquier duda o pregunta, pues escribidme por favor al correo electrónico que hemos facilitado, ayudasspainfrankfurt31@gmail.com. Muchísimas gracias y,